vaya, de la nada la niña o ya se arregla, va. Qué bien, a ver a quién vas a ver, va. Sí, amor, yo confío en vos, pero no confío en ellos, ¿no entendés? ¡Yo, celoso! ¡Oíla! Ey, yo soy hombre, sé cómo piensan. Sí, tu amigo, pero ¿no te acordás que también nosotros empezamos como amigos? Ah, vaya, estás en línea y no me has escrito. O sea, no hay problema, o sea, vos puedes hablar con quien vos querabas, pero, o sea, ¿por qué no me has escrito? Mira, ¿y con quién hablas tanto? Ah, vaya, no sabía que eras tan amiga de ese men. ¿Por qué no me respondiste a la primera llamada, bo? Puchica, o sea, te estoy llamando ya rato. Mira, ve, ¿y quién es ese tal Rodrigo que te agregó ahí a Facebook? Amor, ¿crees que me prestas tu teléfono? Es que ahí andas un juego que a mí me gusta y solo en ese teléfono está, entonces... ¿Crees que me lo puedes prestar un ratito, por favor? Solo quiero jugar un rato, préstamelo. No es que yo sea celoso, o sea, cuido lo que es mío nada más. Mira, ve, ¿y por qué de un día para otro tenés a tantos hombres agregados en Facebook? ¿Por qué no los eliminas? Ahora resulta que es tu amigo, sí, solo un amigo. Siempre tengo que andar esperándote. Ey, ¿por qué siempre andas el teléfono en silencio, vos puchica? Mira, si ya no me querés, mírame los ojos y decímelo. Ay, mamita, el día que no seas celoso, ahí preocupate. Uy, a vos elimina esas fotos que tenés en Facebook en traje de baño. Si te gusta que te vean, va. Si te gusta que te anden viendo ahí enseñando el cuerpo, va, puyame. Y eso, vos, que andas escuchando la canción, ¿qué? ¿Te recuerda a tu ex? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Pásame a tu mamá. Pásame a tu mamá, por favor. Dice que para donde ella iba. ¿Y por qué vas con esa ropa? No, hombre, cambiate. No, así no vas, puya. ¿Cómo vas a andar así en la calle? Pucha, que todos te van a andar viendo. Sí, esa tu amiga que te invita a tomar. Para mí que mejor ya no salgas con ella. Puya, esa bicha te está perdiendo. No, hombre, sí, yo sé que a vos te importan más tus amigos. Y eso no tengo duda, yo. Ah, vaya, está bien. Solo decime a qué horas paso por vos para yo irte a dejar, porque... así te sale mejor que yo te vaya a dejar a la casa de tu amiga. Fíjate que yo la verdad no lo conozco mucho, pero dicen, va, que es un gran puto ese bicho. Ah, o sea, que preferís defenderlo a él que a mí, o sea... ah, es más importante tu amigo entonces. Ya. Mira, ¿y por qué le has dado me encanta la foto de ese bicho? ¿Qué te gusta? ¿O qué? Si te gusta, dale, dale con todo, métete con él, pues sí. ¿Crees que más tu contraseña del Facebook? Yo te voy a dar la mía también, ¿eh? ¿Por qué no has cambiado tu estado de soltera en una relación? ¿Qué tenés tu teléfono en ocultar contenidos? ¿Qué ocultas o qué? Si tenés algo que ocultar, pues sí, mejor terminemos. ¿Cómo vamos a estar así en una relación? Puya, ¿vos cómo te le caes viendo a ese bicho? ¿Qué te gusta? No, si yo sé que a vos te sobra, pues sí, yo sé. ¿Qué buen amigo de ese bicho sos vos? ¿Por qué tanto abrazo en la calle y todo? ¿Dónde lo conoces? Ey, me dijeron que te vieron hablando con un bicho, ¿verdad? ¿Por qué te escribe un número que no tenés registrado? ¿Quién es ese maje o qué onda? Ah, para hablar con él si tenés saldo, va. Y conmigo nunca, yo te tengo que andar llamando, ¿verdad? Puya, ¿por qué me soltaste la mano? ¿Por qué no me contestas? De seguro estás con alguien, va. Mira, yo creo que mejor tenés que dejar de hablarle a tus amigos. No me caen bien. Para nada me caen bien. ¿Qué? Déjame ver tu teléfono, quiero ver con quién hablas tanto. No, no estoy celoso.